Olá, meus queridos amigos do programa 5 Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Miguel Torneire. E neste dia eu quero meditar em las palavras de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim disse a palavra de Deus. E assim como está estabelecido que os homens mueran uma sola vez e depois venga o juicio. Há uma pergunta tão antigua como a vida mesma. ¿Qué pasa después de la muerte? Las respuestas, tan antiguas como la pregunta, son variadas. Algunos dicen, está muerto y se acabó, no hay nada más después de la muerte. Otros dicen, después de la muerte el alma vaga por el mundo hasta que paga por sus pecados. Cualquiera que sea la respuesta que dé, no se puede negar que la muerte de un ser querido causa mucho dolor e pode levar algumas pessoas à desesperação. De la palavra de Deus sabemos que os seres humanos não foram criados para morir. Por lo tanto, anhelamos a eternidade. Sin embargo, a humanidade desobedeceu a Deus e optou por alejarse del dador de vida. A muerte começou a golpear a humanidade depois de que Adão e Eva transgrediram a advertência divina. Pero no debemos comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe la muerte como la paga por el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Para devolver la vida eterna a los seres humanos, Dios envió entonces a su Hijo, Jesucristo, quien, con su muerte y resurrección, ganó el perdón de nuestros pecados, garantizando la salvación para todos los que creen en él. Por lo tanto, el autor del libro de Hebreos declara, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Apesar de que tenemos que enfrentar la muerte y el juicio de Dios, podemos estar seguros de que Jesús nos garantiza el perdón y la salvación. ¿Qué sucede después de la muerte? El juicio de Dios llega, pero para el que cree en Jesús, el veredicto será de absolución y vida eterna con Dios en el cielo. Por la fe en Jesús, já não temos medo de lo que sucede depois de la muerte. Oremos. Senhor Deus, graças por la obra de tu Hijo Jesús, que ha asegurado la absolución para todos los que confían en él. Amén.